Amigos, buenas noches, sean muy buenas noches, sean bienvenidos a Cuatro Esquinas, a una noche más de entrevistas y como siempre tenemos invitados de lujo y esta vez no es la excepción, tenemos a un personaje de la lucha libre que sin duda ha marcado una historia muy importante. ¿Quién no conoce al Doctor Cerebro que ya tiene una amplia trayectoria encordados, no? Sin duda alguna esta entrevista va a ser muy buena, con ustedes les presento al Doctor Cerebro. Señor, ¿cómo está? Bienvenido a Cuatro Esquinas. ¿Qué tal? Buenas noches. Saludos, amigos de las Cuatro Esquinas. Saludos desde Monterrey, señor. Aquí estamos desde la Sultana del Norte. Un placer saludarlos y gracias por la invitación. No, al contrario, muchas gracias a usted por su tiempo. También conocido como Alejandro Jiménez Cruz, que bueno, más adelante platicaremos de cómo pierde usted su máscara ante el Hijo del Santo. Pero bueno, vámonos al inicio, ¿no? ¿Cuántos años dentro de la lucha libre para el Doctor Cerebro? El 12 de diciembre de este año voy a cumplir 33 años. Órale, 33 años, ya es una amplia trayectoria. Se parece decir fáciles, pero no. Han sido muy complicadas, desladas, lesiones, no sé si tenga muchas o no, pero sin duda, toda una carrera plagada de éxito, señor. Sí, la verdad es que pues, las lesiones siempre están presentes y pues siempre muchos sacrificios, ¿no? Para poder lograr estar todavía vigentes, en buena condición y pues todo lo que conlleva, ¿no? Toda esta dedicación que tiene que hacer a este bello deporte. Claro. ¿Cuál fue el primer acercamiento que tuvo el Doctor Cerebro dentro de la lucha libre? ¿Cuál fue su primer acercamiento, profesor? Fue por televisión, fue cuando nació el amor por la lucha libre. Me maravillé viendo lucha por televisión y dije, yo quiero ser como ellos. Y de ahí siempre no quitaba el dedo del renglón en la escuela, me preguntaban, ¿qué hace cuando eres grande luchador? Y de ahí me aferré y mira, aquí sigo. ¿Qué le decían sus padres en aquel entonces cuando usted les comentaba eso? Pues que era pues, un sueño, ¿no? De niño, como cuando dices que quieres ser bombero, quieres ser doctor, y, pues la vida va avanzando y vas cambiando luego a veces por decisiones. En este caso, pues no, siempre la mantuve, siempre quise este deporte y mira, hasta la fecha, ¿no? Mi madre hasta ahorita me dice, ¿quién iba a decir que sí ibas a lograr tu sueño, ¿verdad? Claro, sin. ¿Y cómo fue su infancia, señor? ¿Cómo fue? Pues fue difícil, ¿no? Fue difícil porque, pues, de carencias, ¿no? Estuvimos un poco vida complicada, ¿no? Pero siempre muy unidos con mis hermanos, mi mamá. Entonces es por eso el apoyo que me brindaron, ¿no? Para estar dentro de este deporte. ¿Usted tuvo la oportunidad desde niño a asistir a una función de lucha libre? Primero la conocí por televisión y después ya la vi cerca de donde yo vivía. Hicieron una función, llegó un campeón de NESA y otro de la zona. Eran ídolos locales y tenían un campeonato. Vi una lucha ahí, recuerdo que vi un Linterna Verde y no me acuerdo de más luchadores, pero sí me quedé sorprendido, ¿no? Al ver sus evoluciones que tenían. Fue la primera función que fui y la primera vez que vi sangre, ¿no? Entonces sí quedé impactado, pero pues me seguía encantando el deporte. Entonces la segunda vez que asistí a la, fueron muy pocas veces que fui a las arenas como aficionado así presencial, nada más fui a la Coliseo, a la México, al Toreo y una función que vi en el Palacio de los Deportes, creo, pero nada más, no no era así de estar cada 8 días en las arenas. Okay, ¿y quiénes eran sus ídolos en aquel entonces, en su infancia? ¿Quién era su luchador favorito o luchadora? Siempre me gustó, siempre me incliné por Blue Demon. La verdad es que
Me ha gustado siempre ese color del azul me ha maravillado, pero aparte del verle el físico al señor, siempre se mantuvo bien, en buen estado físico, eso me llamaba mucho la atención. ¿Usted tuvo la oportunidad ya cuando debuta de alternar con él o conocer al señor Blue Demon o ya no lo conocía? Sí lo conocí, pero no nunca lo andaba yo siguiendo, ¿no? Conocí tres lugares donde tenía su gimnasio, andaba, pasaba, pero no me quedaba las zonas donde estaba el gimnasio para poder entrenar. Entonces, no, nunca entrené con él. Con el que sí he tenido más contacto, pues, es con el Junior. Okay, ¿y a qué edad ya usted empieza a entrenar lucha libre? ¿Y cuántos años estuvo entrenando más bien? A los 16 años comencé a entrenar, a los 19 ya estaba debutando. Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Y quiénes eran sus maestros? Al inicio, un señor que conocí cercano a la familia, se llamaba Noé Soledad, que ya en paz descanse. Él luchaba como el caudillo, él fue el que me dio mis primeras clases, las ponía en casa, y eran unos entrenamientos muy intensos, muy fuertes, el cual pues tenía yo que entrenar con alguien para que también me pudiera poner la muestra de las caídas, las tomas y derribes que tenía que aprender. Y entonces involucré a mi hermano para que entrenara conmigo. Estuvimos entrenando hasta nuestro debut, pero ya después él lo dejó, ¿no? Porque después de un torneo del novato que tuvimos en 1991, dijo, ahí nos vemos, yo nada más estuve por acompañarte. Y ya yo me quedé solo y pues a batallarle, ¿no? Porque cuando no conoces a nadie, no tienes alguien que te guíe o que te diga por aquí, vente, mira, esta es la mejor opción para entrenar o para que vayas con este profesor, entonces le vas batallando, pero pues al paso del tiempo ya vas acomodándote, vas viendo qué es lo que quieres. Claro. ¿Y usted comienza con el nombre de Doctor Cerebro o con qué nombre comienza usted? No, cuando estuve en un torneo del Novato de Oro con la Asociación Nacional de Luchadores, estuve con el nombre de Tarántula. Después, en el 92, ingresé a Lucha Libre Internacional. En el 91 fui campeón de ese torneo. En el 92 ya ingresé al Sindicato Nacional de Luchadores y me fui a Lucha Libre Internacional. Ahí entré con el nombre de Azot. Así estuve hasta el 90 y finales del 95. Ya fue cuando di las gracias porque ya no me convenía porque estaba ya en picada, ¿no? Lucha Libre Internacional. Ya no me convenía estar yendo a esas funciones. Entonces, di las gracias. Y me quedé entrenando, seguí entrenando, pero no luchaba. Y ya para entonces recibí una invitación para asistir a Naucalpan. Y fue cuando faltó alguien, me dieron trabajar y pues continué trabajando como Azor hasta que yo el mercado, que era el que tenía el nombre de Doctor Cerebro, se fue a Triple A, fue cuando me lo ofrecieron el nombre a mí. Excelente. Durante todo ese tiempo que usted no tuvo el nombre de Doctor Cerebro, ¿cuánto tiempo fue aproximadamente y qué tan difícil fue, pues, fue llegar al estrellato, señor? O sea, como bien dice usted, pues no tenía amigos, no tenía familiares. En este medio sabemos que es muy difícil cuando no se tiene el apoyo de tal vez de amigos o de familiares. Sí, tengo que yo debuté en el 12 de diciembre del 90, estuve en el torneo del novato en el 91, de ahí estuve en Lucha Libre Internacional, pero te digo, cuando yo inicié me decían, si quieres te recomiendo a la empresa mexicana de lucha libre o con una empresa nueva que está saliendo, que es AAA. Pero yo había visto, te digo, las luchas de la Coliseo de México, los independientes. No, pues me opté por quedarme en Lucha Libre Internacional, fue la que más me gustó. Ver esos llenos impresionantes en el toreo. Me tocó ver ahí a Canek contra Coquina. Y dije, no, hombre, ¿no? Y la de arena repleta, ¿no? Entonces quedé impresionado con esos eventos que tenían en el toreo.
y es por eso que opté por quedarme en Lucha Libre Internacional. Desafortunadamente, pues fue acabándose esta empresa, y es por eso que en el 95, principios del 96, opté por alejarme, ¿no?, de Lucha Libre Internacional. Okay, llega la Arena Naucalpa, que prácticamente ha sido su casa, ¿no? Ha sido una arena de mucha tradición, sin duda alguna, de grandes batallas. ¿Qué recuerdos les trae a usted la Arena Naucalpan en sus inicios, profesor? Entrenamientos muy fuertes con el señor profesor Escorpio y todos los jóvenes que formamos una buena camada en ese entonces, pero pues igual a batallarle y a ganar su lugar, ¿no? Afortunadamente fue del agrado el estilo que yo he manejado, que siempre he tratado de mantener ese estilo. Pues entonces les gustó y fue como me ofrecieron el personaje. Yo ya para esto estaba yo escalando con el nombre de Azor, ya me estaban alternando con los de Triple A o me programaban cuando metían gente del consejo, ya también trabajaba con ellos. Por eso que yo ya no quería agarrar el nombre de Doctor Cerebro, estaba yo encariñado con el nombre de Azor. Pero me insistió, la verdad, y le agradezco mucho hasta la fecha al profesor Scorpio, que me dijo: mira, si no te gusta el personaje, si no te acomodas, lo dejas, ¿no?, y te regresas a como estabas. Pero afortunadamente sí me acoplé muy bien con el personaje. Hasta la fecha, pues lo sigo queriendo mucho. Tú ves que en cada presentación que tengo subo enmascarado, y no por faltarle el respeto al público, lo hago para que vean al personaje completo. Y al inicio de la lucha puedo luchar un poquito con la máscara, luego me la quito, y todos saben que soy Alejandro Chumbo. Claro. ¿Cuáles fueron en sus inicios las batallas más duras que tuvo usted ya con el personaje de Doctor Cerebro, que se enfrentaba pues a grandes rivales en aquel entonces? Obviamente un Hijo del Santo, que fue su rival, y muchísimo más que usted nos pueda mencionar. Sí, la verdad es que tuve la fortuna de que me enfrentaran a grandes luchadores. Todo el roster de ahí de Naucalpan, estaba Starboy, Fantasy, Abismal, Suicida, un excelente rival siempre el Suicida. Y por fuera, pues los que llegaban, ¿no? Yo los tenía que recibir, era Felino, Pantera, Fuerza Guerrera, Hijo del Santo. Y sí, tuve la fortuna de alternar hasta con Black Magic también ahí en la Arena Naucalpan, con Atlantis, con Wagner, con bastantes luchadores, ¿no? En ese entonces, que era nuevo para mí enfrentarlos o alternar con ellos. Y pues esto te va dando tablas, ¿no? Vas fogueándote cada vez más. Y la verdad es que poco a poco me fui acoplando con el personaje y me sentí muy a gusto. Excelente. En sus inicios como Doctor Cerebro, ¿algún rival que jamás imaginó haber enfrentado, que jamás pasó por su mente y que le tocó? Pues mira, jamás me imaginé que yo iba a estar en un ring con Canek o con Tinieblas, personajes que los veía nada más por televisión a veces, ¿no? Y Sí. en este caso, por ejemplo, enfrentarme al Hijo del Santo, yo cuando te digo que fui en una ocasión a una función, creo que fue el Palacio de los Deportes, no estoy seguro. Ahí lo vi que tenía poco tiempo que comenzaba a utilizar el nombre de su papá, y lo vi luchando ahí. El estar compartiendo, a lo mejor, no luché con él, pero el estar en el mismo vestidor con el Perro Aguayo, son cosas que las viví y me sentí muy a gusto, ya que yo los. Cuando llegué a asistir a las arenas, fue cuando los veía ellos, los luchadores, así como los ovacionaban, como los grandes encuentros que daban. Entonces, fue algo muy bonito, muy satisfactorio, todo empezar a vivir estas cosas, ¿no?
Claro, el mayor consejo que usted recuerda de aquel entonces con, cuando usted iniciaba como Doctor Cerebro, que le haya dado alguna leyenda, algún personaje importante, alguna anécdota que nos pueda platicar. Pues mira, te lo voy a decir de Profesor Scorpio, ¿no? Sí. Porque como que no estaban muy de acuerdo a veces en dejarme primero el nombre. Unos estaban en contra, otros sí querían, y él era uno de los que sí estuvo apoyando. Y esto es porque pues soy un luchador de baja estatura, ¿no? No estoy muy alto, entonces por eso le decía, no, pero es que está chaparrito. Y él lo que dijo, dice, mira, y me lo dijo a mí también, un buen luchador es porque los tiene bien puestos, dice, no necesitas estatura, así que tienes que demostrarlo. Si quieres ser cabrón dentro de este deporte, tienes que fletarte con quien sea. Y ahí está, y me puso como ejemplo a Babyface, ¿no? Que era un luchador de baja estatura, pero que se enfrentaba a cualquiera que le ponían y golpeaba de una manera bonita, ¿no? Y al que le pusieran enfrente. Entonces, fue lo que me puso como ejemplo y es por eso que acepté, ¿no? El agarrar el personaje. En aquel entonces, cuando usted iniciaba, obviamente apenas estaba fojeando y todo eso, ¿usted en algún momento pensó que algún compañero se haya propasado con usted y que haya usado, pues ya no, ya que se haya salido de lo profesional? No, yo creo que pues tratas de rendir o desesperar a tu rival, ¿no? Para poderlo sacar de su concentración, para poderlo rendir, pero no lo veo como un abuso, ¿no? Son técnicas que cada quien desarrolla o estilos para poder obligar al rival, y yo creo que si estamos arriba de un ring tenemos que estar preparados, entonces no puedo hablar de a lo mejor de un abuso. Muy bien, muy bien. La batalla en aquel entonces más encarnizada que usted recuerda que haya tenido en sus inicios como Doctor Cerebro con algún rival en especial. Pues mira, siempre tuve mucha rivalidad con el Suicida, porque pues éramos como de la misma generación, y él por su estilo que tenía muy movido, muy ágil, pues tuvimos muchos encuentros que finalmente terminó en un máscara contra máscara, ¿no? También el cual tuve el honor de desenmascarar. ¿Esa fue la primera máscara que usted ganó o ya había tenido otras anteriormente? Creo que fue la primera máscara que gané. De hecho, son más campeonatos, luchas de campeonato las que he tenido que las de máscara. Sí. Pero sí, máscara reconocida, máscara que me costó y que la arena se puso hasta el tope, pues con el Suicidio. Claro. Moro, sí, claro, sin duda era un extraordinario luchador. Y después, hablando de máscaras y rivalidades, ¿cómo es que nace esa rivalidad con el Hijo del Santo? ¿Cómo se dio? ¿Y cómo es que se culmina con ese duelo de apuestas, señor? Como te comentaba al principio, era yo el encargado de recibir a ese tipo de luchadores cuando llegaba del consejo. Digo, llegaba defendí mi campeonato con Fuerza Guerrera, defendí con Felino, defendí con Pantera. Y cuando en una ocasión nos enfrentamos, en una lucha de, creo que era de tercias, era Silver King, era El Santo, no recuerdo los demás que estaban, Felino, pero nació la rivalidad con él y entonces me retó por el campeonato y también le gané. Entonces ahí como que ya le empezó a doler porque salieron unos encabezados en el periódico porque en las luchas que nos enfrentábamos no me podía ganar. Y salió en un, no me recuerdo el encabezado de qué periódico fue, y decía, Doctor Cerebro, el Toto del Hijo del Santo. Entonces, de ahí fue lo que le dolió, ¿no? El que vaya yo, que no me pudo ganar el campeonato, y de ahí salió el reto por las máscaras. Entonces me sentía yo
tan capacitado para enfrentarlo que acepte el reto, ¿no? Y estás cuesta arriba y con toda la juventud, yo dije, bueno, también le gano la máscara. Anterior, tengo la máscara que le rompí una lucha anterior de la de apuestas. Entonces, pues me sentía yo muy sobrado, ¿no? Con ganas de comerme el mundo y acepté el reto. Excelente. ¿Qué pasó esa tarde del 2001? Marzo, mayo, más o menos, ¿en qué mes fue? Marzo, exactamente, marzo de 2001. ¿Qué fue lo que pasó en la Naucalpan? ¿Qué fue lo que le faltó al doctor Cerebro para acabar con la leyenda de plata? Pues la verdad es que yo me sentía muy bien, no sentía que me faltara algo. Al inicio sí, nervios, porque como estaba la arena repleta, la gente se quedó afuera, bastantes promotores de todos lados llegaron a este evento. Y los nervios al principio, ¿no? Me estaban atacando. Pero una vez ya estando arriba del ring, se va soltando y yo me sentía bien, me sentía tranquilo. Lo único que, pues, no pude soportar esa caída que me hizo ese derribe desde la tercera cuerda, pero no fue una caída normal, ya que cayó encima de mí también él todo su peso. Y pues sí, me sacó el aire. Entonces ahí lo que me faltó nada más fue aire, ¿no? Porque al caer todo su peso encima de mí, fue cuando ya no pude botar, ¿no? Para que me cortaran las tres palmadas. A partir de ese momento, ¿qué fue para Alejandro Jiménez Cruz? Ya no tener su máscara, ya no tener su incógnita, ya no tener su personaje. Y ver que pues ya tenía que salir así, sin su máscara, en todos sus encuentros. ¿Fue muy duro para usted perder su máscara? Sí, es algo doloroso, porque pues, como lo dije al final del encuentro, ¿no? Si apuestas es porque te sientes seguro y vas a ganar. Desafortunadamente, pues nada está escrito y fue un fuerte revés que me llevé y empiezas a hacer conciencia después, ¿no? Ya que perdiste la máscara y ahora qué voy a hacer, ¿no? ¿Cómo voy a presentarme para que pues sigan el gusto del público, ¿no? Porque un personaje siento yo que llama más la atención cuando tiene su máscara. Así lo veía, ¿no? Pero pues no, fíjate que no me ha hecho falta. Afortunadamente, cuando comencé mis inicios, hasta que me empecé a tomar mis entrenamientos, también me enseñaron a trabajar, a gesticular, a estar, ¿cómo se llama? Haciendo muecas, ¿no? Y trabajando frente al espejo para que le transmitas a la gente, ¿no? Lo que estás haciendo. Entonces, todo eso yo pienso que fue parte de lo que me ayudó para superar esta pérdida de máscara. Claro, ¿y cómo fue el apoyo de su familia, de sus amigos, para, bueno, en aquel entonces que usted pasaba por ese terrible momento en su carrera? Pues siempre la familia estuvo apoyándome y la verdad es que mi hermano, mi mamá, mi hermana son los que siempre estuvieron ahí al tanto. Mi familia como tal, los primos, tíos, no sabían. Ellos empezaron a enterar que yo era luchador cuando ya me empezaron a ver en las transmisiones que estaba. Dice, hay alguien que lucha ahí, se parece bastante a ti. Fue cuando se enteraron que yo luchaba, ¿no? Porque siempre me enseñaron a tenerle un respeto y guardar una incógnita. Entonces, no es como ahora que se sacan fotos sin máscara o están, ya no tienen un respeto, ¿no? Por la incógnita. Anteriormente claro, sí nos inculcaban todo eso. Entonces, no, mi familia no sabía que yo me dedicaba a este deporte hasta que ya me empezaron a ver por transmisiones de televisión. Sí, y precisamente de ese tema que está tocando usted, que hoy en día ya no se respeta nada de eso, porque muchos luchadores se toman las series, se tapan esto, hacen aquello, inclusive a veces llegan sin la máscara en el vestidor. ¿Usted qué
crea que se deba a todo ese cambio tan radical que pasó dentro de la lucha libre? Pues obviamente cuando usted empezaba no pasaba ese tipo de cosas. Sí, no, ya es, y no podías, si vas a luchar, tienes que estar adentro del vestidor, no puedes estar afuera, no puedes estar viendo el evento, ¿no? También si ya terminaste de luchar, todo eso se tenía mucho respeto, ¿no? Pues no, yo creo que pues mucha la culpa son de los profesores que no siguen transmitiendo esa educación, ese respeto que debe de haber. Y pues también parte de los promotores, ¿no? Porque los promotores tienen que tener reglas dentro de sus arenas, que tu lugar está acá adentro y no te quiero ver, ¿no? Que estés paseándote aquí por afuera de la arena. Y lo otro, pues yo pienso que los tiempos van cambiando, ya que pues se confía, ¿no? En que las redes sociales son las que te dan la fama, con eso empiezas a generar más seguidores, ¿no? Pero pues yo creo que este tipo de luz de trabajo, este tipo de deporte, pues se vive, bueno, se disfruta mejor en vivo, y yo pienso que cuando te ven trabajar en una arena es cuando en verdad valoran tu trabajo, cuando tú tienes que ganarte ese apoyo del público. Entonces, sí, claro. ¿No? Porque hay demasiados luchadores ahora que pues tienen bastantes seguidores en las redes sociales, pero pues si tú los ves trabajar, dejan mucho que desear, ¿no? No, ya, y aparte de eso, señor, todavía creo que no se prepara bien, le falta muchísimo, porque como dicen, para ser luchador hay que parecer luchador, y a veces muchos no le meten al gimnasio y ese tipo de cosas. Sí, antes se decía eso, ¿no? Que tenías que serlo, creerlo y parecerlo. Pero pues desafortunadamente para los que nos gustaba ese tipo de lucha y esa manera de cuidar el trabajo de la lucha libre, pues pues lo vemos con tristeza que se va perdiendo, ¿no? Pero ahorita también pues va saliendo público nuevo, ¿no? Para los chavos también, que son muy voladores, muy acróbatas, meten mucha gimnasia dentro de este deporte. Entonces, pues ya no se va viendo tanta lucha, ahora ya se va viendo más acrobacias, más gimnasia, pero pues hay público para todo. Claro, sin duda alguna. Y antes era más difícil promocionar una lucha, promocionar un evento, ¿no? A excepción de AAA y Consejo Mundial, que tenían sus televisoras, ¿no? Era muy complicado, y hoy en día por las redes sociales, pues ya un promotor hace su página y lo promociona por todos lados, ¿no? Y a veces ni eso le ayuda, porque a veces ni llena las arenas, y antes sí, era muy diferente. Sí, de diferente tipo de público. También yo pienso que tanta televisión también ha afectado, ¿no? Porque pues ya te quedas cómodamente mejor a verlo en casa. Entonces, ahora ya se están otra vez restringiendo un poquito las transmisiones, pero sí, el que se les estuvieran pasando tanto tiempo por televisión, pues, ¿para qué vas a una arena si la puedes ver aquí en casa cómodamente, ¿no? Pienso que eso también afectó un poco. Sí te ayudó a dar a conocer los elementos, sí les dio popularidad, pero también dejaron de asistir a las arenas. Pero un ejemplo claro es ahorita el 90 aniversario que tuvo el Consejo Mundial de Lucha Libre, que si sabes hacer bien las cosas, si sabes llevar bien a tus elementos, pues ahí está, ¿no? La entrada habla por sí sola. Claro. Estaba repleta la arena, y la verdad es que no he visto yo las luchas que fueron ahí, pero la verdad es que elementos de muy buena calidad que hay ahí en el Consejo, y pues está bastante público que llegó a presenciar el evento. Claro, a Doctor Cerebro le ha costado mucho picar piedra, porque no proviene de ninguna dinastía, ni tiene padres, ni tiene hermanos dentro de la lucha libre. Usted solo ha forjado su historia y ha logrado todo por sus propios méritos: campeonatos, máscaras, cabelleras, derrotas, victorias. Ahora que usted ya es profesor y que ya tiene a sus propios alumnos, ¿qué consejo les da o qué requiere un joven para llegar a usted y que lo pueda entrenar?
Mira, estuve dando clase, ahorita por el momento ya no estoy al frente de ningún grupo, porque como todos lo saben, me dedico también a la fisioterapia, entonces esto me está absorbiendo más tiempo. Por eso me gusta ser tan disciplinado y ser puntual en mis horarios, que ya los empezaba yo a descuidar. Entonces opté por decirles, ¿sabes qué? Sigan o busquen a otro profesor, porque yo ya no tengo el tiempo, ¿no? Para ustedes. Yo cuando quiero entrenar, entonces me dirijo al gimnasio en el horario que yo pueda, pero ya no tengo esa responsabilidad de estar en un horario fijo para que esté yo entrenando. Pero en el tiempo que estuve al frente del grupo, pues siempre les inculqué disciplina, respeto al público, respeto a su deporte, respeto a ellos mismos, ¿no? Y pues que estuvieran bien preparados, siempre bien preparados para cuando llegue una oportunidad, estén listos, que le digan quién, que levanten la mano y soy yo, ¿no? O sea, no tienen por qué dudar de su capacidad. Siempre si estás entrenado y estás en buena condición, tienes que estar en el momento que te llegue la oportunidad. Pues es lo que siempre les transmitía, ¿no? Pero te digo, por el momento ahorita no estoy. Y la gente que llegara a acercarse en ese entonces para que entrenara conmigo era nada más que tuviera ganas para entrenar y que tuviera respeto. El respeto por todos, ¿no? Porque había que saludar, había que no trabajar con malas palabras arriba de un grupo, porque también no estoy a favor cuando habla o se dirige uno al público con groserías. La verdad es, se ve muy corriente, ¿no? Al Claro. menos eso es lo que me inculcaron a mí y no me gusta. ¿Cuánto tiempo estuvo usted pues, dando clases, más o menos, profesor? Como unos 5 años, 6 años más o Ah, ok, no, como que así fue un largo tiempo que estuvo. menos. Y durante ese lapso de tiempo que usted pasó por esa experiencia, ¿qué fue lo más bonito que usted aprendió? Porque también se aprende de los jóvenes. Claro, ¿no? A mí me inyectaban mucha vitalidad, ¿no? Para estar al tú por tú con ellos y la condición, todo eso, fue algo muy, muy benéfico también para mí, el estar entrenando, porque eran 3 entrenamientos a la semana constantes, pero con jóvenes de 20, 25 años y estar al tú por tú con ellos, me decían, oye, ¿usted no se cansa? Y le digo, sí, me canso, pero pues ni modo de que esté yo con una mala condición, si es lo que les estoy inculcando, ¿no? Claro. Entonces, sí, eso es lo que yo me retroalimentaba con ellos. Claro, usted habla del respeto hacia la lucha libre, ¿no? Y todo ese tipo de cosas. ¿Cree usted que a veces también se ha perdido el respeto a las leyendas, a los maestros que llega, no sé, un muchachito novato y que los tutea, que les dice de güey? ¿A usted le ha tocado ese tipo de situaciones, profesor? Que Sí, lo han querido hacer. bueno, he escuchado cuando luego les faltan el respeto. Yo la verdad es que siempre me manejo tranquilo para que yo creo que mientras tú te des a respetar o tú respetes a los compañeros te van a respetar, ¿no? Hay unos que son muy llevados y entonces también se prestan para que les falten el respeto. Pero en este caso de las leyendas, sí, como dices, pues sí, ya no se les guarda el respeto, ¿no? Antes llegaban y hasta te parabas y le dabas el lugar aquí, y ahora veo que andan buscando su lugar, ¿no? Donde sentarse, porque ya no hay ese respeto. Y pues el que llegues y saludes de buena manera, ¿no? Que ahora, ¿no? ¿Qué pasó, güey? ¿Cómo estás? ¿Qué pasó? O sea, ¿cuándo te he dado la confianza para que me hables así, ¿no? Y no nada más en el vestidor, hasta la gente ha perdido, ¿cómo se llama? Ha perdido esos valores, ¿no? A veces no Claro. saludan, o si te saludan, te saludan de mala manera, digo, hasta en el mismo gimnasio, luego sí me ha tocado, ¿no? Que te llegan y te quieren saludar así de una manera
irrespetuosa, pero pues tiene uno que tener el tacto para ponerlos en su lugar y que te des tu lugar también. Sí, así es. Mira, señor, yo he tenido la oportunidad de entrevistar pues, a varias estrellas y leyendas de aquí. Gracias a Dios me ha tocado el Pirata Morgan, Solar, Jaque Mate, y otros sin mencionar, ¿verdad? Inclusive el señor Fuerza Guerrera. Y todos me han dicho que se le ha perdido mucho respeto al vestidor, que luchadores jóvenes meten al primo, a la novia, al hijo, al sobrino, a la mamá, al papá. Y eso está mal, porque el vestidor es sagrado, es algo privado para ustedes, íntimo. Y la verdad es que tristemente se ve eso, ¿no? Que ya entra el reportero, Ah, entra también. el edecanes, o sea, deben de estar en su espacio, ¿no? No pueden estar ahí pasando, si no es pasarela, ¿no? Y sí, se tiene que haber un respeto. Y nada más, anteriormente tenía que estar el luchador que estaba en el programa. Aunque fueras luchador y si no estabas en el programa, no tenías por qué estar adentro. Entonces, todo eso se ha ido perdiendo. Pero por ejemplo, señor, supongamos que en un vestidor hay dos leyendas como, no sé, un Rayo de Jalisco y un señor Octagono. Ellos tienen la jerarquía y la voz de decir, oye, sácame a este muchacho, sácame a tu familiar, sácame al reportero. ¿Le pueden decir al promotor que lo saquen? Sí, ahí. Compañeros que sí lo han hecho, yo mismo también lo he hecho cuando veo que digo, oye, ¿con quién vienes? No, pues, espéralo allá afuera. Digo, no, no, aquí no puede estar, ¿no? Pero desafortunadamente hasta los mismos compañeros, pues ahora ya se dan esos lujos de que ya no quieren ni cargar su maleta y Ah, los meten su maleta hasta el vestidor, ¿no? Entonces, sí. digo, todo Y eso lo hemos permitido también nosotros. todavía se ofenden, todavía dicen, ah, es que ya sé bien, crece mucho, que amargado, que esto todavía se atreven a decir eso, ¿verdad? Así es. Oh, Sí, muy mal, parte señor. de estas cosas, pues, uno mismo lo ha ido provocando. Claro. ¿Usted durante su carrera ha tenido algún conflicto con algún luchador o algún altercado? ¿De qué tipo? O sea, que se hayan calentando las cosas, o sea, bajándose del ring, que en el vestidor se hayan querido volver a agarrar o ese tipo de cosas. Sí, o sea, es que eso es como normal, ¿no? Sí, también no tenemos sangre, no atole en las venas, entonces sí es un deporte de contacto y sales calientito y abajo ¿Y con quién le se tocó, si pueden nos puede arreglar muchas decir? cosas, ¿no? Recuerdo con unos japoneses, Nozawa, Masada, con Jado, también me tuvimos por ahí unos conflictillos. Sí, es los ahorita son los que recuerdo. Excelente. Platíquenos ahora un poco de sus campeonatos que ha obtenido a lo largo de su carrera. Profesor, ¿cuál fue el primero y cuál ha sido tal vez el más prestigioso que usted ha tenido? Mira, por el tiempo que he estado en Naucalpan, pues he tenido el primer campeonato que gané fue el del torneo del Novato de Oro que te dije que estuve Okay, en el sí. torneo del 91. Ese es un cinturón simbólico que aún conservo. Ese no se expone, nada más al mejor elemento del torneo se lo dan. Entonces, ahora parece ser que ya le daban a un rudo y a un técnico, ¿no? Pero antes nada más era un campeonato para el elemento que vieran que mejor se desarrollaba. En este caso, pues me gané ese campeonato, inicié mi carrera siendo campeón del torneo. Después gané un campeonato de parejas ahí mismo en la Asociación Nacional de Luchadores con Rey Terco. Dejé a la Asociación de Luchadores y cuando gané el próximo campeonato fue en Naucalpan. Fui el primer campeón de la IWRG. Hicieron un torneo donde estuvieron varios japoneses, estuvieron todo el roster de ahí de Naucalpan y unos del Consejo. Me quedé al final con Shima Nobunaga. Ahorita lucha nada más creo como Shima. Él fue el finalista y le gané, ¿no? Fui el primer campeón.
Después obtuve también el de pareja, con el Bombero Infernal, fui campeón de parejas por mucho tiempo. Tuvimos el de tríos con el cirujano, paramédico y tu servidor. Ese mismo de tríos también lo tuve con los rebeldes, lo tuve con el bombero, con el hijo del diablo, también lo tuve con Cerebro Negro y con Suicida, lo he tenido con Terry y con Cerebro Negro. En varias ocasiones perdí el campeonato de Welter, de la IWRG, y lo recuperé. He sido como 3 veces campeón del campeonato Welter, y es el que más aprecio, más valoro, que es el que quisiera volver a ganar, porque es con el que me siento muy cómodo. Siempre he sido peso Welter. Si acaso llegué en alguna ocasión a un peso medio, pero me siento más cómodo con el peso Welter, y es con el que enfrenté a todos los luchadores más reconocidos, que como los que te dije, ¿no? Ese rato. Sí, sí, sí. Entonces, Welter, ¿no? Welter siempre ha sido natural. Entonces, ese campeonato es al que le tuve y le tengo más cariño. Excelente, muy bien, muy bien. Y de todas esas luchas de campeonatos, ¿cuál fue tal vez la más difícil? Sabemos que todas fueron complicadas, pero la que usted dice, híjole, en esta sí me costó sangre, sudor y lágrimas. En una ocasión se lo hice saber al Pantera. Yo luchaba con el Pantera y era como un dolor de cabeza de días antes. Híjole, me toca el Pantera. No sé si el estilo, su manera de desenvolverse arriba del ring, algo había que me costaba mucho trabajo. Pero finalmente pude, ¿cómo se llama? Pude superarlo y pues ya al final ya eran muy buenos encuentros y ya me sentía más cómodo. Muy bien, y le mandamos un saludo al señor Pantera Internacional, que también ya lo tuvimos aquí en Cuatro Esquinas. Ah, un saludo para él. Así es. Javier Poza. Claro. Últimamente, ¿cuál fue su último enfrentamiento que tuvo con el señor Pantera también? ¿Aún lo recuerda? No, ya tiene bastante. Sí, ya tiene bastante. Fue hace unos 2, 3 años, creo. Sí, ya tiene tiempo. Muy bien. ¿Qué tal la Plaza de Monterrey, señor? ¿Cómo se la ha pasado aquí en sus encuentros que ha venido en estos años de carrera que lleva ya dentro de la lucha libre? Muy bien, la verdad es que cada que voy me encuentro con buenos gladiadores, ¿no? Sí, tienen bastantes luchadores buenos ahí en Monterrey. Y muy a gusto. De los primeros, así que empecé a... He conocido varios, pero que me gustó enfrentarlo a él, fue al Caifán. Y pues sí, tuvimos unos buenos encuentros y una lucha fue denominada como de la del año, ¿no? Allá en donde fue en la Coliseo. Sí, sí. Y el Caifán, a Hechicero, ¿no? Un excelente luchador. Ahorita que ¿cómo se llama? ¿Difunto? Al difunto. Y hay otro luchador que tiene sus alas. ¿El Ángel Dorado? No. No, que luchó con Caragüey apenas. Ah, ok, ese fue el nombre de este. Sí, 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 lo recuerdo, pero no sé si se me fue el nombre. Excelente luchador también. Sí, hay bastantes luchadores allá en la Sultana del Norte, y la verdad, cada que voy me traigo un buen sabor de boca, ¿no? De enfrentar a esos luchadores duros y que saben trabajar, pues es muy, muy grato. Claro, en el plano internacional, ¿cómo le ha ido al doctor Cerebro? He tenido salidas a Guatemala, a Japón, Estados Unidos, Inglaterra, y varias veces se me han caído las fechas para ir a Japón. La última vez me quedé con un boleto de un contrato de 2 meses y medio que tenía para la All Japan, y fue el último acercamiento que tuve. No sé si por mala suerte o por los altercados que tuve también con los japoneses que se me...
Entonces, la verdad no lo sé, pero pues contento, satisfecho con lo que he logrado dentro de la dicha. La verdad es que me siento muy bien. ¿Cuál fue el primer país que el doctor Cerebro visitó por primera vez? En Japón. Japón. ¿Y cómo fue esa Sí, sí, sí. experiencia? No, increíble, ¿no? El llegar y que me haya tocado una nevada, que no las vemos, ¿no? Me tocó ver nevada, viajar en el tren bala, que no nos tocaba viajar, pero por la misma nevada no se podía pasar y tuvimos que utilizar metro y llegar con tren bala por otro lado. Todo eso, pues, muy bonito, ¿no? La cultura de los japoneses muy muy buena, muy admirable, ¿no? Una experiencia muy padre. No, Fue y aparte la acostumbrarse a los horarios, ¿no, señor? Horarios, comidas, era muy diferente todo. Horario, comida, es como tú dices, muy, muy disciplinados todos ahí. ¿Cuánto tiempo estuvo ahí, profesor? Estuve, creo que fueron nada más 9 días. Sí, nueve Ok. días. Sí, ¿Y nueve cómo le días hace? conociendo como 6 ciudades, ¿no? Ahora ya. Ok, ¿Cómo le hacía qué? ¿y cómo le hacía usted para el idioma? Pues tenía alguien que le ayudaba o batallaba mucho. Sí, le batallas, ¿no? Le batallas, pero nos pusieron un traductor. Ok. Sí, nos pusieron un traductor también desde que nos subieron al avión, nos mandaron con un traductor desde aquí. Pues, ¿con quién fue usted en aquel entonces? Fue la inauguración de la empresa de Último Dragón. Ah, ok. Sí, estuve en esos eventos. ¿Y de rivales recuerda quiénes se enfrentó ahí? A Saito, a Shima, a Dragon Kid. Con él, de hecho, tuvimos una lucha de campeonato en Nagoya. Y pues era su tierra, ¿no? Fue su tierra de ahí, de Dragon Kid. Y pues bien, o sea, muy, muy buenos luchadores que salieron de esa camada también de la escuela de Último Dragón. Claro, bueno, al menos ya cumplió con, creo que las dos metas más grandes del luchador, ¿no? Debutar en la Arena México y ir a Japón, que son las cosas más grandes que desea cualquier luchador profesional, y usted ya lo hizo. La arena México no la he pisado. He entrenado, he luchado en la Coliseo, pero en la Arena México no. Okay. Cuando hubo la oportunidad ahora de trabajar con Lucha Libre Elite, no entraba yo en sus planes, pero en un tiempo estuve entrenando ahí en la Arena México. Y como yo pedía la oportunidad y que me dieran trabajar, que yo les decía que trabajaba yo con todos sus elementos, con todas sus estrellas por fuera, y que me dieran una oportunidad o que me vieran en el gimnasio para que me dieran una lucha, ¿no? Yo quería pisar la Arena México, pero hay demasiados elementos, ¿no? Entonces, llegué a entrenar y a los 15 días y me metieron a la Arena Coliseo, vieron mi entrenamiento, les gustó, me pusieron la Arena Coliseo, pero como entré en las primeras luchas, entré nuevamente enmascarado como Azor. Ya que les gustó y me repitieron 2 semanas más, pero para eso ya entré a la Coliseo, pero en una lucha estrella, en un evento que hizo Luchas 2000, y era el Santo contra sus víctimas. Entonces, fue cuando, pues yo les dije, mira, yo soy el que estuve trabajando con ustedes en las primeras luchas, pero pues yo me trabajo con todos ellos. Entonces me dijeron, sí, vamos a buscar la manera de ayudarte. Pero sí, la verdad es que me desesperé y dejé de ir a entrenar allá. Entonces dije, no, pues mejor, yo creo que me enfrento a sus elementos por fuera que estar esperando a una oportunidad. Pienso que hay demasiada gente y no es suficiente las arenas que tienen para darle trabajo a todos.
Claro, y ahora platíquenos un poco de su experiencia también en los Estados Unidos, porque también ha ido ahí, ¿verdad? En Sí, Estados sí he ido a Unidos. Estados Unidos. He estado trabajando, he trabajado de manera independiente con Lucha Libre Total, he ido a Phoenix, he trabajado con Lucha Babun, que son los que primero me dieron la visa de trabajo. Y entonces fue cuando empecé a trabajar, pero muy, muy bien recibido y la verdad es que muy a gusto, ¿no? He dejado buen sabor de boca también trabajando por allá. Y en la actualidad he ido más a trabajar de la. Ahora me buscan también para lo de las terapias, ¿no? Ok. Platíquenos un poco si ha tenido alguna lucha extrema a lo largo de su carrera, luchas callejeras, qué tan complicadas son, le gusta, usted maneja ese estilo. La verdad es que no me gustan. No me gustan porque sales muy lastimado. He tenido unas. Estuve en un aniversario de DTU y de mi compañero Cerebro Negro y no recuerdo quiénes fueron los rivales, pero no sales muy lastimado. De hecho, hasta la fecha traigo por acá unas marcas y unos vidrios que me enterraron y me costó mucho trabajo. Entonces, no me gusta por eso. Sales muy lastimado y no vale la pena, ¿no? ¿Y las Entonces, luchas en jaula, como han señor? hablado. En luchas en jaula, pues sí, sí me ha tocado. Ah, también tuve una extrema con Joey Líder y Crazy Boy en Naucalpan, fue con escaleras extrema Ahora, y ¿y luego con todo. quiénes? Entonces, sí, entonces también la tuve ahí. O sea, no me gusta rajarme, pero es un estilo que no me gusta y no lo Claro. domino al 100, o sea, por lo mismo, ¿no? Pero me siento más a gusto en un tipo de lucha clásica. Oiga, sí, de por sí las luchas en jaula son muy complicadas. Ahora imagínense en una lucha en jaula extrema, imagino que mucho más. Sí, extrema y te digo escaleras y todo hubo, entonces sí estuvo fuerte. No, ¿y qué tan complicadas son luchas en jaula? Porque me imagino, ustedes sí tienen esa seguridad de que no se vaya a caer el de o algo así, que estén seguras, amarradas. Sí, en una ocasión sí me tocó que se desprendió, ¿no? Se abrió la jaula. Y pues agárrate bien, ¿no? Es complicado y si no pisas bien, pues no sales. Una vez salí de la jaula, pero toda desgranada la suela de mi bota, toda hecha pedazos, solito. Órale. Porque pues están los huequitos pequeños y tienes que moverte para rápido. En esa ocasión me acuerdo que me querían atacar, me atacaban de un lado y como chango me fui corriendo de un lado a otro de la jaula. Pero sí, te digo que bajé sin botas casi, ¿no? Se acabó la suela. Órale. ¿Cuáles han sido las mejores llaves aplicadas por Doctor Cerebro? ¿Cuáles son sus favoritas, las que usted le gusta castigar a su rival y terminar una lucha? Mira, hay una que por tantas veces que la apliqué y todo, pues me la nombraron la cerebrina. Es una que lo pongo de cabeza y está sobre mi pierna, pero tengo atrapados sus dos brazos. Hay otra que utilizo mucho, que es una cruceta a las piernas. Yo digo que es una cruceta a las piernas con un giro de 180 grados. Y no se salen, no se salen, ¿no? Como que son las que más he aplicado, son las que más me gustan porque son vistosas, luz. Y no se salen los rivales, Claro. Y ahora que Doctor Cerebro ya tiene una trayectoria dentro de la lucha libre, ¿para usted qué es más difícil, enfrentar a un luchador de experiencia de su camada o a un joven, porque, o mejor, un joven no sabe cómo recibir un castigo de parte de usted o cómo zafarse de una llave, y eso también implica que lo pueda lastimar a él o inclusive a usted? es muy arriesgado, ¿no? Trabajar con gente que no tenga la misma capacidad. Aparte de eso, si no, te voy a poner como ejemplo al villanito tercero, ¿no? Sí. Tuve una lucha de campeonato con él y le di el tope, pero él en su ímpetu por quitarse, por ¿cómo se llama?
por ganar la lucha, no sé. Yo se lo pego en el pecho, pero él alcanza a girar y hasta el barandal, ¿no? Me cosí el tren de coser la cabeza, ¿no? Y digo, pues es lo malo de llegar y chocar con un bulto. Fue lo que hice en un comentario, ¿no? Pero son situaciones que pasan, ¿no? Son. Y te digo, y por ejemplo, en este caso de los chavos que estén brincando, pues yo no le voy a seguir esa misma técnica, yo no voy a ponerme a brincar como ellos, pues yo nomás los voy a estar viendo, ¿no? Y te espero a que dejes de brincar. Entonces siento yo que para enfrentar a un joven así, pues sí tiene que bajarse y luchar. Y ya cuando quiera a lo mejor sorprenderme con algún vuelo, pues tiene que buscar el momento adecuado. Claro, aquel encuentro que usted mencionaba ahorita con el villano Tercero Junior, ¿ha sido esa lesión la más grave o el accidente más grave que ha tenido usted dentro de la lucha libre? No, antes también hacía yo mis mortales de la tercera, y pues también el mismo rebote del ring hizo que mi rodilla se dislocara, así se sacó, se salió y volvió a entrar. Entonces, eso fue muy doloroso. En una ocasión que le gané el campeonato a Bombero, también me dio un sillazo. Ya me estaban casi entregando el campeonato y no pensé que me lo fuera a dar, y igual me volvió, me dio 6 puntadas, me dieron ese día también. Y pues son cosas que van pasando, ¿no? Son medidas, lesiones. En una lucha de campeonato que tuve a ras de lona, muy peleada con el trauma segundo, se me rompió mi bíceps. Órale. Entonces, sí. Son luchas que no son de vuelos, pero un buen apriete, un buen agarre, pues mira, aquí están las consecuencias. Entonces, sí, claro. A veces la gente no se da cuenta, pero sí, se rompió mi bíceps. Entonces esto pues implica el aplicarte más en el gimnasio para poder suplir ese músculo que te está faltando, ¿no? De hecho, perdí fuerza para hacer unos ejercicios y tuve que estar redoblando esfuerzos para compensar ese músculo que perdí, pero ahorita ya estoy otra vez entrenando bien. ¿Cuál fue el mayor tiempo de que usted estuvo fuera dentro de la lucha libre por alguna lesión? ¿Cuánto tiempo fue aproximadamente? Pues fíjate que es uno bien necio, ¿no? Es uno muy necio porque luego a veces lesionado te sigues trabajando, ¿no? Pero la lesión que siempre me ha seguido por muchos años es la de mi rodilla. Tengo una rodilla que no tiene la misma flexión que la derecha, la izquierda la tengo con menos flexión, pero esa es la que yo pienso que estuve retirado por unos meses porque se me dislocaba caminando, ¿no? Entonces tuve que estar en terapia, rehabilitación y después fortalecimiento. Y eso es lo que me ha ayudado, me ha mantenido, el estar siempre en el gimnasio fortaleciendo los músculos de la periferia para que la articulación de la rodilla no esté dándome lata. Claro, aparte de la Arena Naucalpa, que sabemos que es su segunda, bueno, que es prácticamente como su casa, señor, ¿cuál ha sido la otra plaza en la que usted se siente a gusto, se siente feliz, o sea, se siente con muchas ganas? Pues es que todas las arenas son muy, muy, muy a gusto, ¿no? Me siento bien. De hecho, cuando si trabajas mucho en un solo lugar, a veces como que caes en un confort, ¿no? Te tienen que traer elementos diferentes para que te saquen el extra. Y sí. Cuando tú vas a una arena diferente, que no estás muy acostumbrado, te entregas también al 100. Porque quieres agradarle a ese público. Entonces, la verdad es que en todos los lugares yo me siento a gusto, siempre y cuando esté una función de lucha libre, ¿no? Y esté el ring y adelante, yo me siento contento brindando mi trabajo al público.
Claro, es muy importante para un luchador que el ring esté en buenas condiciones para ofrecer un buen espectáculo. 100%, ¿no? Sí, yo platicaba, de hecho, en la mañana con mi esposa de las lesiones y le comentaba que cuando iniciaba yo, te digo que hacía los mortales. Sí. Y me aviento en un mortal para caerle en plancha al rival y se hizo a un lado, pero cuando caí, una de las tablas, son tablas las que ponen, y traía un clavo. Hombre, se me hizo a un ladito del huesito del maleolo, del tobillo. Sí, sí, sí. Se me hizo una inflamación y me duró también ese golpe. Entonces, imagínate, uno se avienta con la confianza del mundo y que tenga un clavo la tabla, entonces no te la esperas, ¿no? Y eso, pues ya con el tiempo, si tú ves un ring que vas agarrando experiencia y si tú ves un ring que no está en buenas condiciones, pues no te entregas al 100. Si las cuerdas están flojas, pues si la lleva mucho riesgo que las pises y se han roto, ¿no? Se han roto las cuerdas y compañeros que caen mal porque no está en buenas condiciones. Entonces sí, es muy, muy, muy importante, ¿no? Es la herramienta esencial, ¿no? Para nosotros. Claro, mucha gente piensa que a veces, pues un luchador se la pasa con madre viajando o todo ese tipo de cosas, pero no saben que a veces ustedes se malpasan, que no comen a su hora, muchas desveladas, a veces tienen que estar en 3 o 4 funciones en una misma ciudad, yéndose corriendo para allá, para acá. A los que bien les va, se van en avión, a los que no en camión. Platíquenos alguna experiencia que haya tenido usted, ya sea mala o buena, en alguna carretera, profesor. En alguna carretera, pues cuando hay retenes o cuando te paran los de la maldad, ¿no? Que vamos, sí, sí, sí. Sí, eso sí, te sacan unos sustos, ¿no? Y eso que bien mencionas de andar corriendo y andar de un lugar a otro, pues a mí me pasó ahí en Monterrey. Sí, sí. Bueno, fuimos a Reynosa y de Reynosa tenía que regresar ahí al Terrazo del Mal a trabajar con Miguel Cerón. ¿Y dónde vienen? ¿Y dónde vienen? ¿No? Y yo no acostumbro dejarme el equipo de un lado para otro porque es incómodo viajar para mí así. Entonces me quité mi equipo y dije, sí, me da tiempo. Vamos para Reynosa, para allá, y sí, ya mero llegan, sí, ya estoy en tal lado, ya vas a trabajar, ya vas a subir. Y estábamos en el camino cuando me dice, ya vas a subir, le digo, no hay problema, tú súbela. Pero yo dije, siempre nos presionan así para que lleguemos a tiempo. Voy entrando al vestidor, abro la maleta, me quito la playera para empezarme a vestir y me dice, ya, el cerebro, te están anunciando. Y digo, ¿a poco sí? Sí, y mi rival, ya está ahí arriba. Y así, nada más me quité la playera y me puse una cinta en las muñecas con tenis y panza, así me subí a luchar. Entonces, pues se sorprendieron, ¿no? Porque el público me vio entrar corriendo y salí ya nada más sin playera y a entrarle. Ahí conocí a mi rival, de hecho yo nunca había trabajado con él. Último demonio. Último demonio. Sí, trabajé con él esa ocasión. Y de hecho hubo muchos comentarios, ¿no? De esa lucha, de que qué poco profesional, unos decían, otros decían que al contrario, que había sido muy profesional porque llegué corriendo, comprendieron que venía yo de otra función y que regresé y así como llegué me subí y cumplí con la función y la verdad la lucha salió muy buena. Todavía me llevé el triunfo, pero sí, hubo buenos comentarios y unos malos, ¿no? Ya sabes que no somos monedita de oro. Claro, claro. ¿El retiro está cerca para Doctor Cerebro? Mira, la verdad es que lo he pensado porque, pues como te digo, ya ahorita me está absorbiendo lo de la terapia, pero yo todavía me siento en facultades para estar dentro de este deporte. Cuando yo vea que estoy errático a la hora de mi desempeño, entonces yo creo que va a ser
El principio del fin. Okay. ¿Cuánto tiempo ya lleva con las terapias, señor? ¿Y en dónde las está dando? ¿Nos puede dar su dirección si tiene consultas o ese tipo de cosas? Mira, yo a la ciudad donde voy, me buscan, me avisan con tiempo y yo los atiendo, ¿no? Pero aquí en la Ciudad de México tengo un espacio cerca del Metro Tepalcates, pero más me he manejado siempre a domicilio. Entonces, por ejemplo, la otra vez fui a luchar ahí en Oaxaca contra el profesor de allá Sí. y igual me dijeron, pero queremos terapias, ¿verdad? Bueno, pues entonces me fui un día antes, los atiendo y ya después al otro día me quedo a la lucha, ¿no? Y he ido a Tijuana, he dado terapia también, en Chicago, que es donde más llego a dar terapia, y así en varios lugares, ¿no? Y aquí en la Ciudad de México me hablan y, ¿sabes qué? Necesito que vengas a mi domicilio, tal, 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 ahí estoy. Y sin ningún problema, ya tengo unos 10 años Ah, dedicándome órale. ahorita a esta profesión, y pues la verdad es que muy a gusto, ¿no? Me he sentido, siento que quiero a las dos profesiones a la par, ¿no? Me gustan, me Claro. siento cómodo realizándolas también. ¿Cómo le gustaría, doctor Cerebro, que llegando el momento del retiro lo recordara la gente? En buenas aptitudes, buena condición todavía. Es lo que te digo, cuando yo Sí. vea que empiece a fallar, que empiezo a ser errático, es cuando me pienso despedir, porque no quiero dejarles una mala impresión, una mala imagen de Doctor Cerebro. Quiero que me recuerden siempre en buena facultad. Excelente. Y ya para terminar, profesor, ¿qué es lo más bonito que le ha dejado la lucha libre en todos estos años de carrera para Doctor Cerebro, para Alejandro Jiménez Cruz? Lo más bonito. Son muchas cosas, son los viajes, el conocer gente, pero lo principal es que dentro de la lucha libre conocí a mi esposa, que me dio una hermosa hija, y la verdad es que, y la conocí en el ring. También Ah, órale. yo estaba muy en contra también de las luchas con mujeres, y en esa ocasión llegó mi esposa a entrenar ahí. En ese entonces no la conocía, y me dice mi profesor, el Impala, una lucha olímpica con suelo. Tómala, que me va dando suelo, ¿no? Dije, ah, caray, qué de ruda es esta mujer. Y delgadita y todo, pero sí muy, muy, muy fuerte, muy disciplinada también. Estuvo 13 años dentro del deporte. Y después, pues, me tuve que aplicar para ganarle y la retiré. Pero yo pienso que es algo de lo más bonito que me ha dejado la lucha libre en mi familia. Claro, ¿algún último mensaje que le quiera dejar a sus aficionados, a sus seguidores, profesor? Ya para despedirnos. Que muchas gracias por seguir mi carrera, que esperen de mí siempre el 100%, Doctor Cerebro, ya saben su frase que se enfrenta a los hombres y no a los nombres. Por eso siempre me he manejado así y Doctor Cerebro, siempre, cada que me vean en un evento, trataré de esforzarme y dar el 100% de mí, porque el público se lo merece. Y nosotros estamos hechos para ustedes. Les agradezco mucho que sigan mi carrera y que continúen viendo lucha libre, ¿no? Que Así disfruten la es. lucha libre y siempre en vivo, porque es mejor. Exactamente, así debe ser. Señor, le agradezco mucho el tiempo que me haya brindado para esta entrevista. En verdad, ya hace tiempo lo quería entrevistar y hoy se me dio. Muchísimas gracias. No, gracias a ti por la invitación y un saludo hasta Monterrey y a todos Claro tus que sí. seguidores. Gracias, señor. Amigos, nos vemos en la próxima semana en una entrevista más. Gracias. Saludos.